Hola, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente al canal Tejiendo Puntillas con Lucy. Les traigo ahora esta bonita puntilla. Vean qué bonita está. Puede lucir espectacular en un mantel o en servilleta. Yo la hice en una servilleta completa, vean. Solo que pues ahorita todavía no la tengo bordada. Este, pero quise hacerla así completa y no en una pequeña muestra. Esta tela por cada lado mide 45 centímetros y para que me quedaran los motivos de una esquina a otra yo tenía que acomodar solamente 40. Así es que eh, algunas casitas las tuve que hacer poquitito más de un centímetro para que se fuera estirando y solamente me diera 40. Cada motivo tiene a la tela múltiplos de 6. Entonces como me cupieron siete motivos por cada lado, bueno, pues serían 42 casitas, solo que en la esquina se hace una reducción de dos casitas para poder dar vuelta. Así es que ustedes van a considerar esa división en sus telas, múltiplos de 6 menos 2. Bien, pues esta puntilla este, la hice en esta ocasión con hilo cristal. Y utilicé el ganchillo número 8, pero ustedes pueden utilizar pues lo que tengan en casa, ya sea hilaza, hilo cristal, y pues en cualquier color va a quedar divina. Bien, pues, entonces, vámonos al paso a paso. Iniciamos con un nudito en nuestro hilo, y lo vamos a fijar a la tela aquí. Donde ya tengo marcado que es la quinta casita antes de la esquina, aquí hacemos un medio punto, si ¿sí? eso aquí son este, cinco casitas antes de la esquina. Vamos a tejer: 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas. Aquí donde es la sexta cadenita, marco así con mi dedo y luego tejo tres más. Uno, dos, tres. Tomo la y aquí donde marqué, en esta hago un punto alto. Aquí pues llevamos dos puntos altos, las cadenas que subimos más este. Tomo la me paso al siguiente punto alto perdón, a la siguiente cadena y aquí ya llevo tres, tejo uno, dos, tres cadenas, tomo la lazada y en el mismo lugar donde hice este, en esta cadena hago otro, me paso a esta siguiente cadena de aquí, hago otro punto alto. Y uno más en el mismo lugar hasta tener tres. Así. Así debemos de quedar. Ahora voy a pegar aquí a la tela, pero lo tengo que hacer con un punto alto. Así es que tomo la sada y justo sobre este medio punto con los cuales iniciamos, aquí, hago un punto alto. Y lo pego. Aquí lo vamos a pegar donde ya tengo marcado. Así. Avanzamos con tres cadenas. Fijo con medio punto. Y giro para continuar trabajando por atrás. Tomo la sada. Y en este espacio del abanico, a la mitad donde están las tres cadenas, dejo tres puntos altos. Ya tengo ahí los tres. Uno, dos, tres cadenas. Tomo la sada y tejo solamente dos puntos altos en este mismo lugar. Uno, dos. Ahora realizo sobre cada uno de estos tres puntos altos, otro encima de ellos, hasta tener un total de cinco con los dos que hice aquí. Aquí ya llevo tres, cuatro y uno más donde hicimos las cadenas. Cinco. Ahora giro para trabajar por el lado de enfrente. Dejo 1, 2, 3 cadenas. Y este tomo la para hacer nuevamente punto alto sobre punto alto. Aquí pues llevamos 2, 3. 4 y 5. Hacemos dos más en el espacio de cadenas. Tenemos 6 y 7. 1 2 3 cadenas y tejemos de este lado tres puntos altos. Ahora nos vamos a volver a pegar a la tela, así es que ocupamos hacer punto alto aquí. Ya tomé la lazada, hago el punto alto y me pego. Avanzo sobre la tela con tres cadenas y lo fijo con medio punto. Giro. Tomo nuevamente la y en este espacio dejo tres puntos altos: uno, dos y tres. Uno, dos, tres cadenas. Dejo dos puntos altos nada más dentro de las cadenas y punto alto sobre punto alto. Como en esta vuelta hicimos 7, este, ahora aquí nos deben de salir nueve puntos altos, incluyendo estos dos. Entonces me voy punto alto sobre punto alto hasta llegar a la orilla y completar los 9. Llevo 4, 5, 6. 7 8 y el tercero, el último, perdón, el noveno en las cadenas que subimos. Bien ahí, tenemos ya los 9. Giro. Subo con tres cadenas, 1 2 3. Tomo la asada y nuevamente me voy punto alto sobre punto alto hasta llegar aquí con 9, 2 más en este espacio y completo 11 y bajamos a la tela haciendo tres cadenas y los tres puntos altos que nos hacen falta. Esta parte la voy a adelantar para que no se nos haga muy larga esta vuelta una vez que termino con los 11 puntos altos. Las tres cadenas y estos tres puntos altos acá, pegamos a la tela, tomo la lazada y aquí justo hago un punto alto para fijar en la pura esquina aquí un medio punto. Así. Giramos. Y en esta parte estos tres puntos altos que irían aquí, no los vamos a hacer para que en esta parte de vuelta el motivo con mayor facilidad. Lo que vamos a hacer, así como estamos desde la esquina, nos vamos a pasar a este punto alto y hacemos medio punto. Nos pasamos al siguiente, igual medio punto, y al tercero y otro medio punto. Así vamos a quedar esto pues para que dé vuelta este el motivo con mayor facilidad entonces uno dos tres cadenas tomo lazada y aquí hago dos puntos altos uno dos ahora lo que voy a hacer es punto alto sobre punto alto hasta llegar a la orilla y tener un total de 13. Recuerden que en esta vuelta hicimos 11, con estos dos que ya llevamos arriba serán los 13. Entonces punto alto sobre punto alto hasta llegar a la orilla. Una vez que llegamos a la orilla y completamos los 13 puntos altos, vamos a girar para continuar trabajando ahora por el lado de enfrente. Aquí ya no vamos a hacer puntos altos, sino casitas. Entonces vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Tomo la y cuento después de este 1, 2, 3. Aquí fijo punto alto para formar la primera casita. 1, 2 cadenas. 1, 2, 3. Realizo la siguiente. 1, 2 cadenas. 1, 2, 3. Una casita más. 2 cadenas. Y la siguiente casita se forma aquí al fijar en la orilla de estos 13. Aquí. Con otro punto alto. Nos quedaron aquí cuatro casitas. Ahora dejemos dos puntos altos más dentro de estas tres cadenas para que se vaya formando nuevamente el abanico de inicio, igual como nos quedó aquí al iniciar puntilla. Entonces son tres puntos altos, tres cadenas y otros tres puntos altos. Bien, ya los tenemos ahí. Estos tres puntos altos los vamos a fijar nuevamente en la esquina, aquí. Ahora, después de fijar estos, este abanico aquí en la esquina, vamos a avanzar y para esto tejemos tres cadenas y las fijamos aquí en la esquina. Vamos a tratar de fijarla en el mismo lugar donde está este para que haga bien el cuadrito ahí. así y giramos tomamos la sada y ahora sí hacemos en este espacio de tres cadenas tres puntos altos uno dos y tres uno dos tres cadenas Tomamos la sada y hacemos dos puntos altos en lo que queda de las cadenas. Uno y dos. Tomo la sada nuevamente y me voy punto alto sobre punto alto hasta tener cinco. Aquí llevo tres, cuatro y cinco. Ya que hice estos cinco, avanzo ahora con dos cadenas, tomo la sada y hago aquí un punto alto para formar una casita. Bien, como aquí vamos a hacer la base para el motivo que, que va a quedar exactamente en la esquina, vamos a dar un poco más de cadenas que las que vamos a dar en los motivos. Este que están después de la esquina, entonces aquí vamos a tejer un total de 15 cadenas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cadenas. Estas 15 cadenas las vamos a fijar en la tercera cadena de estas 5 que es la de la mitad aquí y fijamos con un medio punto giramos y dentro de estas 15 cadenas vamos a tejer un total de 17 puntos altos si ustedes consideran que se les hacen muchas cadenas pues quiten la una háganlo de 14 eh, vamos a iniciar con 3 cadenitas Tomo la y dentro de las cadenas, como les decía, tejemos un total de 17 puntos altos. Entonces, aquí ya llevo 3, yo avanzo hasta llegar aquí con los 17. Ya tengo los 17 puntos altos dentro de estas 15 cadenas y la fijé la última, la 17, sobre este punto alto. Ahora dejo dos cadenas para que se forme aquí la casita. Aquí, en este primer punto alto de los cinco, dejo uno más. Aquí ya se me formó la casita. Bajo la tela, tejiendo uno sobre cada uno y luego dos más aquí hasta tener siete. Posteriormente las tres cadenas y los tres puntos altos más. Esta vuelta que estamos haciendo aquí sería lo mismo que hicimos aquí. Siete puntos altos. Y bajamos con tres cadenas y estos tres y nos pegamos. Entonces aquí pues realizo punto alto sobre punto alto. Dos más aquí para tener los siete, uno, dos, tres cadenas, los tres puntos altos que van de este lado, tomo lazada. Fijo punto alto sobre este medio punto y me pego a la tela, así avanzo con tres cadenas, me fijo a la tela y giro, tomo la asada, realizo dentro de estas cadenas del abanico. Tres puntos altos. Uno. Dos. Tres. Tres cadenas. Dos puntos altos dentro de las cadenas. Y me voy punto alto sobre punto alto hasta llegar aquí. Y tener un total de nueve. Aquí llevo dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y 9 dos cadenas y fijo punto alto sobre este punto alto bien ahora sobre estos 17 puntos altos vamos a hacer casitas, pero eh, las vamos a fijar brincando solamente un punto alto entre este casita y casita. Entonces aquí tejemos dos cadenas. Tomamos la sada, brinco uno y fijo en el siguiente. Así hasta llegar a la orilla. Dos cadenas, brinco uno y fijo en el siguiente. Dos cadenas, brinco y fijo. Dos cadenas, brinco, fijo terminamos de hacer las casitas sobre los puntos altos y nos deben de salir un total de 8, más la casita que hicimos aquí después de esto con esta sería 9. Vamos a girar aquí y en esta vuelta hasta llegar aquí a la octava casita vamos a tejer puntos altos. Aquí tejemos primero 3 cadenas y en este espacio dos Aquí sería uno y aquí otro. Hacemos uno más sobre este punto alto. Nuevamente dos en este espacio. Y uno sobre este. Vamos a rellenar de la misma manera, dos en cada espacio de la casita y uno sobre cada punto alto hasta llegar aquí. Concluimos los puntos altos sobre las casitas. Nos deben de salir un total de 25 puntos altos. Ahora tejemos dos cadenas para formar la cosita que va aquí, la casita. Entonces aquí hacemos punto alto. Y punto alto sobre punto alto hasta tener aquí 9 más 2 más en el espacio de cadena serían 11. Y bajamos a la tela igual como lo hemos estado haciendo en el procedimiento de esta parte. Y pues llegamos a la tela y nos fijamos. Bien, pues terminé la vuelta como les indiqué. En esta parte de aquí nos salieron 11 puntos altos. En la vuelta que vamos a hacer por el lado de atrás, en esta parte deben de quedar los 13, eh, que sería pues lo mismo que hicimos aquí por el lado de atrás. Aquí, este este motivo es el único que va a quedar con mayor cantidad de puntos porque es el que está en la esquina. Y precisamente para que dé muy bien la vuelta, es que dimos más puntos desde esta vuelta hasta la que vamos a hacer ahorita al final entonces aquí pues vamos a, a continuar los demás motivos pues van a quedar más reducidos en esa parte este a partir de aquí pues giramos y por el lado de atrás vamos a continuar siguiendo entonces primero con los tres puntos que van tres puntos altos que van aquí uno dos tres cadenas, dos puntos altos y uno sobre cada uno de estos que tenemos aquí. Once, doce, y 13. Dos cadenas. Formamos la casita que va aquí. Y en esta parte vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos aquí. Vamos a hacer casitas fijando punto alto este después de brincarnos uno. Brincamos uno y fijamos en el siguiente. Brincamos uno y fijamos en el siguiente. Así hasta llegar aquí y tener encima de estos puntos altos que fueron 25 aquí un total de 12 casitas. Bien pues terminamos las casitas. Les decía sobre estos puntos nos deben de salir 12 más esta que hicimos aquí serían 13. Entonces... Esa casita pues no la trabajamos porque la dejamos de separación entre el motivo y esta base. Entonces ya nos vamos por la última vuelta. Nos ponemos para enfrente de nuestro trabajo y tejemos 1 2 3 cadenas. Tomamos la lazada y en este punto alto hacemos otro para empezar a trabajar los pétalos que van a ir en esta última vuelta. Entonces, aquí después de fijar ese punto alto, tres cadenas y los pétalos los vamos a hacer solamente de dos sacadas para que nos queden pequeños. No quiero que me queden grandes aquí para que no se haga o la nuda esta parte. Entonces, ahí llevamos dos, tres y cuatro. Tomo la sada y me paso al siguiente punto alto. 1, 2, 3 cadenas, lazada y nuevamente 1, 2 y 3 más para formar el siguiente pétalo. Lazada, me paso al siguiente. 1, 2, 3. 1, 2, 3 lazada y fijo en el siguiente. Bien, hasta aquí pues ya les expliqué lo de tres pétalos que van a estar pues en esta última vuelta del motivo. Trabajamos lo mismo hasta llegar aquí y tener un total de 11 pétalos. Ya que hicimos los 11 pétalos, vamos a bajar haciendo casitas sobre estos 13 puntos altos que sería lo mismo que hicimos aquí después de esta casita de separación se hacen cuatro casitas sobre estos 13 y luego terminamos el abanico y bajamos a la tela yo voy a adelantar toda esta parte y ahorita que la terminemos se las muestro para que vean cómo nos debe de quedar pues aquí ya tengo terminada la vuelta y con eso se termina lo que corresponde a este motivo de la esquina. Ya bajé aquí a la tela, me uní este con medio punto y avancé tres cadenas y otro medio punto para iniciar con el siguiente motivo. Entonces, pues recuerden, después de terminar estos pétalos sigue esta casita de separación entre el motivo y esta base, luego cuatro casitas y este abaniquito. Con este iniciamos a formar el siguiente motivo. Para esto pues vamos a girar nuestra tela y vamos a continuar. Ahora corresponde trabajar aquí tres puntos altos. Tres cadenas. Dos puntos altos. Y uno sobre cada uno hasta tener un total de cinco. Tres, llevamos, son los puntos altos ahí. Cuatro. Y cinco. Dos cadenas. Hacemos punto alto aquí para formar la casita de separación. Y ahora la base de cadenas como la que hicimos aquí para el siguiente motivo. En este motivo de la esquina dimos 15 cadenas porque le dimos una amplitud mayor para que diera muy bien la vuelta aquí en la esquina. A los motivos que están entre esquinas como el que estamos haciendo, solamente le vamos a dar 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 y 10. Vamos a fijar las 10 cadenas en este punto alto, que es paralelo a esta orilla. Tejemos 1, 2, 3 cadenas. Y estas 3 cadenas las vamos a fijar en la esquina de este pétalo. Aquí. Giramos y dentro de las 10 cadenas vamos a trabajar 13 puntos altos aquí las cadenas ya me van a contar como uno así es que tejo 12 más hasta llegar a, a este punto alto y fijarme ahí ya una vez que terminamos con los 13 puntos altos pues bajamos a la tela haciendo primero la casita de separación Como aquí hicimos 5 puntos altos, ahora corresponde en esta vuelta trabajar 7. Después de los siete, uno, dos, tres cadenas y tres puntos altos más. Lazada, punto alto sobre este medio punto para pegarlo a la tela. Fijamos. Tres cadenitas para avanzar. Volvemos a fijar medio punto y giramos. Ahora pues en esta vuelta vamos a hacer la base del abanico iniciando con los tres que van en esta parte. Uno, dos, tres cadenas. Y ahora corresponde trabajar nueve puntos altos. Y aquí ya tengo dos y uno sobre cada uno de estos que son siete, nos van a dar los nueve. Hacemos la casita de separación y sobre estos trece puntos altos vamos a hacer casitas. La dinámica para hacer estas casitas es igual a lo que hicimos aquí. Vamos a ir haciendo cada tercer punto. Punto alto este la separación entre casitas, o sea, fijamos en uno, brincamos el siguiente y, y fijamos en el que sigue, y así sucesivamente hasta llegar aquí a la orilla y tener un total de seis casitas. Entonces avanzamos esta vuelta. Bien, pues terminé las casitas. Eh, como se indicó, primero trabajando los nueve puntos altos en esta parte, la casita de separación y seis casitas sobre los 13 puntos altos que hicimos en la vuelta anterior. Ahora pues giramos para que por la parte de enfrente, en esta vuelta, que será similar a esta, lo único que cambia es la cantidad de puntos altos. Aquí trabajamos 25 en esta parte. Aquí nos deben de salir hasta aquí 19, 19 puntos altos. Entonces, tejemos primero tres cadenas para iniciar y en cada espacio de la casita vamos a tejer dos puntos altos y uno más sobre cada punto alto. En total, hasta aquí nos deben de salir 19. Hacemos la casita de separación y bajamos haciendo 11 puntos altos. Uno sobre cada uno de los nueve más dos más aquí. Y terminamos el abanico para pegarnos a la tela. Como este es un procedimiento eh, que ya se explicó en este motivo, yo lo voy a ir avanzando. Ahorita que lleguemos aquí, pues se los muestro. Dijimos lo único que cambia es la cantidad de puntos, pero el procedimiento es el mismo. Bien, pues ya está la vuelta terminada los 19 puntos altos, casita de separación, 11 puntos altos y la siguiente parte del abanico para pegarlo a la tela. Aquí ya avancé para la siguiente vuelta que será por el lado de atrás. En la vuelta de atrás pues vamos a iniciar el abanico como lo estamos haciendo con tres puntos altos y luego tejemos 13 puntos altos. 2 dentro de las cadenas y uno sobre cada uno hasta tener los 13. Hacemos la casita de separación y luego sobre estos 19 puntos altos vamos a hacer casitas. Igual con el mismo procedimiento de aquí. Fijamos punto alto, brincamos uno y fijamos en el siguiente y así sucesivamente hasta llegar a la orilla y tener un total de 9 casitas. Entonces, igual, adelanto toda esta parte. Esta parte, pues, es igual a esta que hicimos aquí. Solo que aquí, pues, quedaron más casitas, quedaron 12. Y nosotros eh, solamente vamos a hacer aquí, en este segundo motivo, 9. O sea que van a llegar como hasta por aquí. ¿Verdad? Esta parte será la, lo que corresponde al siguiente motivo. Entonces, lo adelanto. Considero que es un procedimiento relativamente fácil para entender, igual si hubiera alguna duda, pues con gusto se los aclaro. Entonces, yo avanzo esa parte y ahorita pues este eh, vuelvo a mostrar conforme vayamos este llegando aquí a la orilla lo que sigue para terminar el motivo. Ya está terminada la vuelta. 13 puntos altos aquí. La casita de separación y nueve casitas sobre los 19 puntos altos que hicimos aquí. Entonces, pues ya nos vamos por la última vuelta. Y en la última vuelta vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí. El procedimiento es exactamente el mismo. Entonces, pues empezamos con tres cadenitas. El punto alto aquí en este siguiente punto alto. Y trabajamos los pétalos iniciando con tres cadenas, tres puntos altos más, pero recuerden, es de dos sacadas solamente, para que no nos queden tan grandes. Y pues hacemos un total de ocho, tienen que salir aquí ocho pétalos sobre estas casitas. Hacemos la casita de separación y bajamos con cuatro casitas aquí y luego el abanico. O sea, lo mismo que hicimos aquí. Sería exactamente lo mismo en esta vuelta. Y una vez que lleguemos aquí, bueno, pues nos va a quedar un abanico como este de 3 y 3 y ese será el inicio para el siguiente motivo. Termino la vuelta y pues ahorita continuamos. Terminé la vuelta y con eso terminé el segundo motivo entonces pues recuerden aquí solamente nos deben de salir ocho pétalos aquí pues nos salieron un poquito más porque dimos una mayor amplitud entonces las casitas que vamos a hacer sobre estas 13 aquí se separan con dos puntos altos entre cada casita aquí por darle amplitud al motivo solamente fue con un punto alto entre cada casita entonces para que tengan a consideración eso y aquí no se me vayan a equivocar. Entonces, pues ya llegué aquí a la tela, yo avanzo a la siguiente esquina y les muestro ya cuando lleguemos a la esquina nuevamente cómo reducir esta parte para este evitar que aquí se nos force esta vuelta y pues iniciamos el motivo de la segunda esquina. Entonces, avanzo y ahorita se las muestro. Tiempo, pues ya llegué a la siguiente esquina y tenemos que llegar exactamente a la esquina cuando estemos en esta vuelta de este motivo. En esta vuelta es donde hicimos 19 puntos altos, la casita de separación y aquí 11 puntos altos, terminando el abanico para fijarlo aquí. Si ustedes, pues cuentan, como les indiqué al, al inicio. Este, de manera correcta, pues van a llegar aquí perfectamente y las esquinas les van a salir iguales. ¿Verdad? Recuerden, estamos trabajando múltiplos de 6 eh, menos 2. Entonces, voy a continuar y para esto tenemos que girar nuestro trabajo para seguir con la vuelta que va aquí. Entonces, Aquí, una vez que estamos en la esquina, vamos a hacer medios puntos, uno sobre cada uno de estos tres, para hacer la reducción de espacio en esta zona. Aquí tenemos dos y tres. Uno, dos, tres cadenas. Tomamos la sada, realizo aquí dos puntos altos. Luego uno sobre cada uno hasta llegar aquí con 13 casita de separación y las casitas que van en esta parte de arriba. Yo avanzo esta vuelta y a partir de aquí pues eh, se trabaja como lo explicamos anteriormente. Bien pues ya tengo terminada este, las vueltas que nos faltaban para... Este motivo, ahorita pues les indiqué que después de que nos unimos con puntos bajos aquí, que seguían los 13 puntos altos y las casitas. Y en la última vuelta pues se realizan estos pétalos, estas cuatro casitas sobre los 13 puntos altos y aquí ya tengo este abanico. Esta vuelta y esta, estas dos últimas vueltas de este motivo quedan fuera de la esquina. Esta vuelta la unimos a la esquina con los medios puntos, ¿sí? Para no avanzar hacia acá. Y este maniquito lo vamos a pegar igual en la esquina. Recuerden que yo les dije que la puntilla se trabaja en múltiplos de 6 menos 2, que vienen siendo esas dos vueltas que quedan fuera. Eso nos va a permitir que el motivo que quede en la esquina pues dé muy bien la vuelta y no se nos frunza en esa parte. Bien, entonces ya me uní ahí y voy a avanzar para iniciar el motivo de la esquina. Aquí son tres cadenas, hago el medio punto, giro la tela para continuar ahora por el lado de atrás. Empezamos haciendo el abanico. Primero pues tres puntos altos. dos tres cadenas ahora corresponde dos puntos altos y uno sobre cada uno para tener cinco ya tengo aquí los cinco dos cadenas para hacer la casita de separación y como este va a ser el motivo que va a quedar en la esquina aquí vamos a dar 15 cadenas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 unimos a este punto alto paralelo a esta fila de puntos altos y lo hacemos con un medio punto. Uno, dos, tres cadenas y unimos en la esquina de este pétalo. Giramos y trabajamos aquí los 17 puntos altos. A partir de aquí ya no voy a continuar con la explicación porque es exactamente lo mismo que se hizo al inicio. Entonces guíense por el inicio, van a trabajar exactamente igual. Una vez que terminen este motivo, pues continuar con lo que procede aquí enseguida hasta terminar su trabajo. Entonces, yo avanzo y nos vemos ahorita en el cierre. Bien, pues ya llegué aquí a donde voy a empezar a cerrar la puntilla. Observen cómo debemos de llegar aquí. Me falta una casita. Para pegarme aquí, este con tres cadenitas, y aquí estamos en la vuelta donde se hicieron estos puntos altos. Y aquí hicimos 11, 11 puntos altos. Ahorita en la vuelta de regreso, aquí vamos a realizar 13 puntos altos y, y la vuelta donde van a ir puras casitas para luego terminar con los pétalos. Y cuando bajemos con los pétalos, nos vamos a pegar aquí y vamos a empezar a realizar el último de los motivos este sería el penúltimo lo terminamos ahorita y ahorita realizamos el último que va a ir sobre esta base de puntos altos entonces aquí donde estamos como les decía me faltan solamente tres cadenitas para terminar hacemos las tres cadenitas y aquí nos unimos con un punto Deslizado, giramos porque vamos a trabajar por el lado de atrás. Ahora vamos a realizar aquí este tres puntos altos, pero al mismo tiempo que hagamos los puntos altos, nos vamos a ir pegando a estas tres cadenitas con las cuales iniciamos. Entonces, yo aquí me paso aquí a tomo la sada y me paso aquí para hacer el primer punto alto. Saco la hebra, pero antes de continuar, me paso aquí a las cadenitas, aquí encajo en la primera y saco por ahí ese hilo. De esa manera ya me pegué ahí, hago otro punto alto. Suelto nuevamente. Busco aquí la siguiente cadenita. Saco esa hebra por ahí. Y ya me volví a pegar. Vamos con la tercera. Ya tengo ahí el tercer punto alto. Vuelvo a soltar. Y busco aquí este. La siguiente cadenita, ahí. Saco la hebra por ahí. Ya la tengo ahí. Ahora la saco. Ya la saqué. Y de esa manera pues ya estoy unida. Ahora vamos a avanzar aquí por la base donde hicimos este abanico de inicio. Que lo hicimos sobre tres cadenas. Entonces, aquí hacemos uno. 2 el siguiente aquí en la orilla 3 y avanzamos. Entonces, ahora queda continuar con lo que nos queda en esta parte que son dos puntos altos: 1, 2 y punto alto sobre punto alto hasta tener los 13. Hacemos la casita de separación más las casitas que van sobre esta parte esta parte de aquí como ya le hemos explicado aquí ya saben cómo le van a hacer así es que yo avanzo y nos vemos ahorita cuando estemos de bajada haciendo las eh, los pétalos y posteriormente el cierre final perdón no el, el avance del, del último motivo entonces aquí este continúo haciendo los 13 puntos altos bueno, pues este motivo que iniciamos hace un momento ya está terminado y sobre los 13 puntos altos ya realicé estas tres casitas de cuatro que debe de haber. La cuarta casita se va a formar ahorita que me pegue a este inicio. Lo voy a hacer por punto alto. Para que de esa de esa manera este eh, omita deslizarme por esta parte y luego nos quede un borde un poco grueso. Entonces, aquí con este punto alto sin cerrar y las dos hebras en el ganchillo, yo tomo la sada y en esta unión de los dos puntos altos hago otro punto alto para pegarme y formar la cuarta casita. Ya está ahí. Ahora avanzo con dos cadenas, vuelvo a tomar la y en la siguiente unión hago otro punto alto. Y con esto se me está formando aquí la casita de separación. Aquí giramos para continuar con la base del de último motivo. Ahora corresponden las 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Fijamos las 10 cadenas aquí donde corresponde, que es en esta en este punto alto. 1 2 3 cadenitas. Nos unimos a la esquina de este pétalo con medio punto. Giramos para enfrente y seguimos trabajando el motivo, pues como lo hemos estado realizando y este y que ya se explicó, entonces aquí corresponden los 13 puntos altos y me sigo pegando a esta parte, ya sea como les demostré aquí con puntos altos, o si ustedes lo quieren hacer con puntos deslizados, lo pueden hacer. Entonces, yo me voy a seguir pegando así con puntos altos, pero dejo a su consideración la forma en que más les guste a ustedes irse pegando. Entonces yo avanzo esta parte y les muestro ahorita el avance de lo que tengamos del último motivo. Este es el avance que llevo ya de la última del último motivo. Pues ya realicé estas tres vueltas, me queda la de casitas y la de pétalos. Aquí cuando terminemos estas estos puntos altos, pues en el último que no lo tengo cerrado, lo voy a seguir haciendo como ya les expliqué anteriormente, con punto alto. Entonces, así sin cerrar este punto, busco la unión de estos dos puntos altos y aquí realizo un punto alto para formar la casita de separación. Ahí está. Aquí voy a seguir avanzando. Entonces, hago dos cadenas nuevamente, lazada para hacer aquí un punto alto. Aquí nuevamente se formó esta casita. Giro. Por la parte de atrás realizo sobre estos 19 puntos altos las casitas que van a ir aquí, que son 9, para luego hacer este la última vuelta donde vamos a hacer los pétalos. Como esta parte ya saben cómo realizarla, yo la avanzo y nos vemos ahorita aquí en el cierre final de nuestra puntilla. Bien, el cierre final se va a hacer de la siguiente manera. Aquí nos falta por hacer una casita, así es que tejemos dos cadenas y nos vamos a unir aquí sobre estas cadenas de aquí para que se cierre y se forme la casita. Entonces lo hacemos con punto deslizado. Me voy a deslizar tres puntos hasta llegar aquí, porque recuerden que cuando empezamos a tejer los puntos altos en esta parte, deben de estar pegados a la esquina de este pétalo y es lo que vamos a hacer entonces aquí pues ya me uní con tres puntos suelto voy a buscar el pétalo aquí en la esquinita y aquí no se deja bueno aquí lo va a hacer saco la hebra por ahí hago uno dos cadenitas y corto este hilo ahorita lo escondo, le doy una planchadita a los motivos y les muestro el resultado final. Y así quedó nuestra puntilla terminada. Vean qué bonita. Luce ya con los motivos bien acomodaditos, con una ligera planchada. Pues espero les haya gustado y hayan entendido. Cualquier duda o aclaración, pues ya saben, me la dejan aquí. Yo las espero en un siguiente tutorial donde les traeré otra linda puntilla. Hasta la próxima, amigas. Bye.